Hoy es martes, perdón, hoy es miércoles 27 de febrero del 2013. Tal cuestión nos conducirá de lleno a uno de los momentos clave donde el análisis husserliano se muestra más intuitivo y más preciso, en una muestra clara de la puesta en ejercicio de unos recursos para los que Husserl no dispone de suficiente representación y que ejemplifica el momento excepcional en el que el ordo inventiones va a contrapelo abrupto del ordo doctrinae. Veamos el siguiente fragmento de Village 23 al epígrafe 35 del análisis de las síntesis pasivas en el volumen 11 de la Husserliana, que nos permitimos la licencia de citar en toda su extensión, dada su especial relevancia. Regresa, por otro lado, al presente el hecho que puedo interrogar su pasado, pese a su limitación, penetrar en él, pero solamente de suerte que despierte a partir del presente algo del pasado y que no pueda recorrer el camino continuamente al revés. Y si la vida fuera una existencia monótona, por ejemplo, un sonido en el desarrollo homogéneo, sin diferencia, no podría volver hacia atrás. Eso mismo es muy significativo. Si el comienzo de la vida era el periodo inicial de una monotonía sin fin, sería un periodo de olvido, sin interrupción posible. Y si diversos periodos semejantes de monotonía eran mediatizados por multiplicidades de contenido, pero tales que no completaran las condiciones de la mutua asociación, entonces no sería asible, en toda su extensión, más que una vida no monótona, y no una unidad sintética de la vida, durante todos sus periodos. Vemos que la descripción roza niveles de análisis muy altos en el tránsito a la metafísica. Este lugar no tiene trascendencia, ni siquiera una preeminencia metafísica, aunque sí ontológica, por su carácter extraordinario. El pasado llega a hundirse en una monotonía sin fin, y el presente llega a aparecer como una repetición vacía o un desarrollo homogéneo. En nuestro caso, Levinas nos habla de una parálisis, de un endesá de la realidad que no es el arrière-fond de la presuposición ontológica que Merleau-Ponty había interpretado positivamente como profusión la apariencia, no sé bien. Merleau-Ponty y Levinas, no sé bien porque es una expresión en francés, y profusión de el APPARA circunflejo ITRE. Merleau-Ponty y Levinas convergerán en la misma presuposición y, sin embargo, divergirán en su propuesta. Mientras por el primero, esta situación de regresión expresa, en último término, el origen de un orden naciendo espontáneamente, para el segundo, tal estado muestra el abismo de una ciega pasividad que separa definitivamente la realidad de un trasfondo fantasmagórico, como una sombra endesa de la propia realidad, como un desajuste en el que la subjetividad regresa sobre una región ontológica anterior y previa. En el primer caso, la experiencia del arte nos llevará hasta el límite, donde el aparecer se revela en el instante mismo de su origen, como el inicio de una eclosión en la emergencia del sentido más primigenio, en una zona donde ya hay configuración simbólica. En el segundo, tal experiencia no se encerrará en una parálisis, un sopor en el que asistimos impasibles al espectro sombrío del ser,
de un orden de cosas en libertad, sin movimiento, sin relación. Este letargo del yo corresponderá a una regresión sobre una región ontológica anterior al lenguaje, al conocimiento y al concepto. Si para Merleau Ponty este retorno a las fuentes mismas del sentido es interpretado como un advenir afirmativo, capaz de superar las limitaciones de la razón, para Levinas la experiencia del arte no representará una promesa ni una esperanza, ni un proyecto, sino una pausa, un intervalo suspendido en el que, tal como hemos dicho, la realidad se retira de su propia realidad. El ser no se impone como desarrollo o apertura, sino como oscuridad, inexorable e impersonal. La misma presuposición que comparten los dos autores dará lugar a desarrollos distintos y mutuamente irreductibles. El lago de Annecy nos mostrará la imagen congelada de los cuadros de Cézanne como el zócalo inhabitado de las cosas, como una naturaleza salvaje a punto de surgir, sin ningún orden y sin ningún plan previo, como un sentido en el instante anterior a su génesis, no subordinado todavía a las finalidades de las significaciones civilizadas, pero inevitablemente dirigido a lo que será su advenir. Merleau-Ponty verá en esta sordidez y en esta elementalidad una inmediata posición del ser ante lo que va a denominar un orden naciente o un contorno quizá naciente. Mientras que para el primero esa presuposición fenomenológica que los dos asocian a la oscura noción de inhumanidad es en definitiva una promesa de humanidad que está a punto de abrirse a la experiencia y a la comunicación, una primera palabra, para el segundo, esta región es un endesa del tiempo y de la vida misma, un abismo cerrado de la experiencia donde reina la destrucción de cualquier relación y la ruina de toda esperanza. Si en un caso la experiencia del arte puede contribuir a la salida de las cosas de su envoltura ontológica casi sofocante, en el otro, las cosas quedarán encerradas en un estado primitivo de pasividad y no serán nada más que indiferenciación bruta desde el il y a. Y la pintura de Cézanne nos mostrará la visión de las raíces mismas en el momento en el que todo orden ontológico va a comenzar a nacer. Lectura de las páginas 108, 109, 110, 111 de Realidad, Arte y Conocimiento, la deriva estética tras el pensamiento contemporáneo, del profesor de filosofía Luis Álvarez Falcón, con prólogo de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, en la editorial Ahorsori, en la colección Tendencias.